Esta tarde, el América recibe a los Pumas en la cancha del Estadio Azteca, en la jornada 12 de la Apertura 2021, en un capítulo más de este clásico capitalino que suele ofrecer emocionantes encuentros en medio de una rivalidad deportiva que está por demás encendida. Es por ello que en Marca Claro te decimos las 5 razones por las cuales no puedes perderte este clásico capitalino. Las Águilas a levantar el vuelo. El equipo de Santiago Solari amaneció como sublíder general después del triunfo del Atlas sobre las Chivas en el clásico tapatío. Ambos tienen 22 puntos, pero los rojinegros cuentan con una mejor diferencia de goles. Es por ello que para el América es muy importante sumar de a 3 para retomar la punta. Los Pumas con más días de descanso. Una situación que los Pumas pueden tener a su favor es que llegan con mayor tiempo de descanso, pues mientras las Águilas apenas jugaron el martes pasado en la jornada doble, los universitarios no ven acción en la Apertura 2021 desde el 25 de septiembre, cuando enfrentaron a los Tigres. Los felinos no ganan desde la jornada 6. La mala noticia para los del Pedregal es que no saben lo que es la victoria desde la jornada 6, en la que derrotaron 2-0 al Puebla en el Olímpico Universitario. Desde entonces, acumulan una derrota y 3 empates. Ambos van por el primer clásico del torneo. América y Pumas buscarán ganar su primer clásico en el torneo. Ambos ya jugaron y empataron ante Chivas y aún les falta jugar ante Cruz Azul, por lo que el equipo que resulte triunfador también se llevará su primer clásico de la Apertura 2021. Pumas no le gana a la América desde 2019. La última vez que los Pumas derrotaron a la América fue en la jornada 7 de la Clausura 2019. En aquella ocasión se impusieron 1-0 en Ciudad Universitaria. Desde entonces, han disputado 4 partidos más, con 3 empates y un triunfo de las Águilas, precisamente en el torneo pasado, 1-0 en calidad de visitantes. ¿Y tú? ¿Quién crees que se lleve el clásico capitalino? Deja tus comentarios y no olvides visitar marcaclaro.com.